dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Más, perdóname. Alejandra, Alejandra Amor. Alejandra, me vi lenta, Alejandra. Eso. ¿De dónde vienes, princesa? Yo nací en Bogotá. Pero, vivo en Miami hace como 19 años, o sea que... Mira. Miti, miti. Pero bueno, pero no has perdido el acento cachaco. No, el acento cachaco está ahí y a veces se me sale costeño por mi mamá. Ah, mira. ¿Viste? Tienes una buena mezcla. Mira, la verdad es que me arrepiento de no haber pichado esta vaina. Bueno, si quieres, hacemos otra vez. Yo también. Pero al mismo tiempo me alegro de que... Yo también. Te quedes con el campeón de la voz del año anterior. Muchachos, ustedes no vieron lo que Alejandra hizo tocando la trompeta en el stage. ¿Tú puedes hacer algo? A ver, es que se lo perdieron. ¿Puedes hacer algo ahí con la trompeta? Sí, bueno, es que hay una trompeta como... ¿Les gusta la Bionjos? Claro. ¿Les gusta la canción La Bionjos? Claro. A ver. Alejandra, estoy feliz de que Luis haya volteado porque realmente yo me vi muy lenta, pero tienes al ganador de la temporada pasada, que eso, la verdad, se lo envidio. Muchas gracias. Alejandra. Dime. Has hecho un gran trabajo. Me encanta que agarraste una canción que nos transporta hace, no sé, 40, 50 años atrás más. Del tiempo del patrón. De la época del patrón. Uy, te dijeron viejo. Bueno, pero por lo menos en mi época me tocó buena música hoy. Estos muchachos. Es que me encanta, el que no sabe es como el que no ve. Me encanta que hayas hecho esta canción, Stand By Me, con tanto respeto, con tanto cariño, que le hayas puesto tu toque ahí del brass. Me encantó girar mi silla y disfrutarme un espectáculo muy profesional. Eres un artista y mereces estar en esta competencia. Yo estoy contento que estás conmigo. Gracias. Gracias. Let's go. Me arrepentí de no haber pichado el botón para pelear por la bogotana, porque ya cuando me volteé y la vi y habló, dije, uy, esta es bogotana. ¿Qué tal mi trompeta? Genial. No tan buena como la tuya. Genial. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Qué bien que estás en mi equipo. Gracias. Qué bueno que Carlos Vives no apretó ese botón, porque yo dije, Colombia, ahí hubiese estado difícil. Pero no me digas si te hubieses ido con él. No, mejor no te digo nada. Eso significa que sí. No, significa que estoy contigo. Eso es lo importante, concentrémonos en el presente. Presente, lo que está ahora. Estoy contento, estoy feliz que estás conmigo. Gracias a ti por presionar el botón. Está conmigo. Gracias, mi amor, un placer. Nos vamos a pasar bien, te lo prometo. Deli. Ya Colombia. Sí.